Me siento triste, defraudada, no puedo creer que estoy haciendo este video. O sea, esta niña tiene todavía muchísimo que dar, está empezando. Me siento violada de la posibilidad de yo poder decidir sobre mi vida. Mi mayor demonio es ser controlador. Una de las jóvenes que se ha convertido en todo un suceso de la industria de la música, sin duda alguna, es Ángela Aguilar. Y a su corta edad, se ha caracterizado por ser una persona muy plena y segura de sí misma. Pues yo tengo una psicóloga y tengo a mi life coach que se llama Diego Dreyfus. Sin embargo, esto no siempre ha sido así. Y de hecho requiere de expertos en la materia que le ayuden a lidiar con su día a día. Y es que recientemente se dio a conocer la noticia de que la hija menor de Pepe Aguilar había compartido que cuenta con terapeutas tanto psicológicos como de vida. La salud mental para mí ha sido un tema sumamente importante. Y es por eso que al respecto, la conocida nieta de Flor Silvestre y Antonio Aguilar estuvo revelando que no pasa un solo día en el que ella no se preocupe por reflexionar o encontrar respuestas. No lo suelto en toda la semana, yo estoy con ellos constantemente trabajándome. Y algo muy peculiar sobre estos personajes es el hecho de que ellos suelen convertirse más que en terapeutas de vida, en confidentes y personas que van a todos lados con las figuras de renombre. Es un tema que sí se debe de discutir en la mesa. Y fue entonces durante una conferencia en las fiestas de octubre cuando Ángela Aguilar estuvo dando a conocer que en su caso su terapeuta de vida se trata nada más y nada menos que de Diego Dreyfus. Y en efecto, seguramente este nombre te suena bastante conocido, porque es el mismo que se convirtió en el consejero de cabecera de Javier Chicharito Hernández. Pero ¿por qué Ángela Aguilar toma terapia psicológica? Esa es una pregunta que muchos solemos hacernos, y pues justamente la hija de Pepe Aguilar estuvo reconociendo que ella toma terapias tanto psicológicas como de vida para manejar sus emociones. Lo cierto del caso es que estos personajes o terapeutas de vida no son muy bien vistos por muchas personas, pues aseguran que ellos solo intentan aprovecharse de aquellas personas que contratan sus servicios, como es el caso de estas personalidades de famosos que llegan a pagar hasta $1,000 por cada sesión de terapia con estos terapeutas. Lo cierto del caso es que en el caso de Ángela Aguilar, muchos esperan que en efecto esta prometedora artista no termine en malos pasos a causa de los consejos de estas personas, y que justamente ellos sí terminen siendo realmente útiles para ella. Recuerda que este es el Muro de la Fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.